Sarte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía de habilidades, combos con el campeón y consejos que os voy a dar, ¿vale? Y cómo se maximizan las habilidades. Os pondré el timing en pantalla, así que tranquilos. ¿Por qué he separado las runas y objetos de habilidades y combos? Pues las habilidades y combos de campeón, a no ser que le hagan un rework al campeón, no cambian, ¿vale? Siguen siendo las mismas. Pero las runas y los objetos suelen cambiar cada, a lo mejor, cada mes o yo que sé, cada meta, por así decirlo, suelen cambiar. A lo mejor se descubren unas runas que van mejor con este campeón, a lo mejor luego a los 2 meses se cambian. Con los objetos pasa lo mismo, el orden de los objetos también cambia bastante dependiendo del meta, los campeones, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que he decidido hacer dos guías, ¿vale? Una con habilidades y combos así extensa y tal, y otra extensa de runas y objetos. Así os queda muy claro. Si queréis ser main Evelynn, hacedme caso que estas guías rentan un huevo. Si no, pues nada. Y deciros antes de empezar que muchas gracias por el apoyo y vamos a empezar. Vale, vamos a ir con las habilidades de Evelynn, ¿vale? Antes de comenzar, no la he subido a nivel 18 porque os quiero leer la pasiva para que veáis exactamente cómo funciona. Vale, vamos a empezar con el tema de pasiva, sombra demoníaca. Evelynn se envuelve en su sombra demoníaca después de no atacar o usar habilidades durante 4 segundos. Sombra demoníaca restaura 29 de vida por segundo mientras Evelynn tenga menos del 375 de vida, ¿vale? A partir de nivel 6 ya se pilla el camuflaje, por eso mismo no la he subido a nivel 6, ¿vale? Ahora mismo no está invisible. Hasta que Evelynn no llega al nivel 6, hasta que no tiene la ultimate, por así decirlo, no consigue lo del tema pasiva, ¿vale? Así que no eres invisible. Por eso mismo los ganqueos en early con Evelynn están bien, pero como no eres invisible desde el nivel 1, pues entonces es la putada que tiene, ¿no? Por así decirlo. Por eso mismo con Evelynn yo suelo gankear ya mucho cuando tengo el nivel 6. Hasta no tener el nivel 6, a no ser que sea un gankeo un poquito claro y tal, pues no suelo gankear mucho que digamos. Lo bueno que es que tiene muchísimo daño, muchísimo boost y luego tiene las demás habilidades como el corazoncito y tal que os iré comentando. Que es bastante fácil, no fallar. Bueno, total, que recibir daño de campeones o torretas elimina sombra demoníaca durante 2 segundos, ¿vale? Es el simple hecho de que, por ejemplo, ahora estamos en sombra demoníaca y si tenemos lo que os he dicho, 300 de vida o menos, pues entonces nos regeneramos, si no, pues no. ¿Qué pasa? Que yo cuando ataco a lo mejor a un enemigo, ¿ves? Se me quita la pasiva. Entonces, si estoy fuera de combate, se me vuelve a activar. ¿Qué pasa? Que si me ataca, por ejemplo, una torreta, ¿vale? Vamos a ir hacia la torreta un poco más rápido. Si me ataca la torreta, pues entonces igual, se me quita la forma demoníaca, aunque dura menos, ¿vale? Pero viene a ser lo mismo, ¿vale? Si me golpea la torre, pues el CD de la pasiva y está. Y entonces entro en forma demoníaca, que no es el simple hecho de entrar en camuflaje, que eso es cuando ya subimos un nivel más. Vamos a subir un nivel más para que lo veáis. Y entonces ya somos invisibles. Y aquí es cuando mola la mazo de Evelynn, ¿vale? Ahora mismo nadie te ve. ¿Qué pasa? Este es el rango de camuflaje. Bueno, vamos a determinar que recibir daño de campeones o torretas elimina sombra demoníaca durante 2 segundos. Bueno, total. Lo que pasa con Evelynn es, tú ahora mismo nadie te ve, ¿vale? Digamos que los enemigos que estén dentro de este círculo o torretas, sí te ven, ¿vale? Por ejemplo, si yo me meto en este círculo, este sí me ha visto, pero este no. ¿Qué pasa? Que como este me ha visto y si son del mismo equipo, pues este me termina viendo también. Pero bueno, con esto os quiero decir que si el ojo sale en amarillo es que nos ven. Si sale en rosa es que ellos están viendo. Es más, sale la exclamación de Evelynn en plan, alo, ten cuidado, que te están viendo, ¿no? Mientras tanto, ¿qué pasa? Que imagínate que el top está ahí, ¿vale? Y tú gankeas por aquí. ¿Qué pasa? Que no te ven. Por mucho mino que haya por aquí, no te ven. Hasta que no te acerques al campeón, más o menos por aquí, no te ve. Ya cuando te acercas mucho, pues entonces te ve. Que es lo bueno, que entonces puedes gankear perfectamente desde detrás. Porque como el enemigo no tenga ningún ping puesto aquí, ni pollas, da igual que tenga un ward porque Evelynn es invisible a nivel 6. Así que los wards se la suda. Tú sigues andando y a tomar por culo. ¿Qué pasa? Aquí, por ejemplo, pues bueno, aquí me ven los tres y tal, ¿vale? Eso es para que entendáis un poco el tema de la pasiva. Ahora vamos a hacer una cosa, vamos a ya subir al nivel máximo a Evelynn, ¿vale? Evidentemente ya sabéis que cuanto más nivel, pues bueno, más mejores estadísticas, pero bueno, lo que interesa aquí es saber qué hace cada cosa. Evelynn golpea con su látigo, ¿vale? La Q es tan simple como tiene este rango, ¿vale? Y tienes que dar. ¿Qué pasa? La puedes fallar. Lo bueno es que luego tienes otros tres ataques, ¿vale? Que son otro, como una especie de púas. Porque lo primero que le hace es un látigo y luego ya lanza púas. Por lo que golpea con su látigo inflige 55 de daño mágico, de cuanto más AP tengáis, más daño hacéis con la Q, al primer enemigo golpeado, solo a uno, ¿vale? Y provoca que sus siguientes tres ataques o habilidades contra esa unidad, esa misma unidad, inflijan 55 dependiendo del daño mágico que tengas adicional. Evelynn puede volver a lanzar la habilidad hasta 3 veces. Por ejemplo, si yo doy con la Q a este enemigo, ¿veis las tres marcas que tiene? Si yo tiro la Q, evidentemente le voy a hacer más daño a este que a los demás. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno de la Q? La Q en sí solo puede dar un enemigo, ¿vale?
Aunque esté este detrás, da igual. Si de aquí, se lo va a comer este. ¿Pero qué pasa? Que las púas entonces sí se lo pueden comer varios. ¿Ves? Por ejemplo, si yo me posiciono aquí. Aquí, por ejemplo, doy al de atrás. Y si me posiciono aquí, doy al de atrás. Del otro lado. ¿Qué pasa? Que eso ya depende también del posicionamiento de la campeona, ¿vale? Ahí te intentas posicionar para dar a los dos. O no solo a uno, ¿vale? Es más, mira, ahora le sale la mierda esta. Bueno, os comento. Vamos a ir con el tema, bueno. Segundo lanzamiento, Evelyn lanza púas al enemigo más cercano, inflige tal tal a todos los enemigos golpeados, ¿vale? Ni más ni menos. Luego está la W, que es el corazoncito, ¿vale? Que es el de Lugria. Evelyn marca un campeón o monstruo de la jungla durante 5 segundos. También sirve en jungla. En jungla se suele utilizar sobre todo contra bufos o campeones como yo que sé. Si estás a lo mejor haciéndote los picuchillos, como son muchos pollitos, enamoras al grande, le dejas enamoradito esos 3 segundos y le vas dando hostias a los pequeños. Entonces farmeas mejor y sufres menos en jungla. Pero bueno, Evelyn marca un campeón o monstruo de la jungla durante 5 segundos. Si Evelyn golpea al objetivo con un ataque o habilidad, da igual que sea un ataque o habilidad, ¿vale? Consume la marca y entonces recupera mana y ralentiza el objetivo. De tal manera que la W tienes todo este de rango. Lo bueno de W es que tiene un rango de la hostia. Incluso aunque el objetivo no te esté viendo ni de coña, ya puedes activar la W. ¿Qué pasa? Que el corazón sí lo ven. En cuanto tú tiras la W, pasa esto, ¿vale? Sale un corazón. Y el enemigo ya sabe que tú estás por la zona. Y que las tira el corazón. Entonces es una de mierda. Está aquí Evelyn. Y entonces ya pues responden de diferente manera, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que la W, como veis, yo tiro la W y se va cargando un corazón. Hasta que se termina de cargar. Si ahora le golpeo, le enamoro. ¿Por qué? Porque no se ha leído esto. Si la marca dura al menos 2,5 segundos, tendrá efectos adicionales. O sea, sé, ya no solo recuperas el coste de maná y ralentizas el objetivo, sino que cuando le metes el corazón entero a un campeón, lo hechiza durante 2 segundos. Hechizarlo es como provocarlo, es como la E de Ramos, ¿vale? Digamos que le enamoras, es como el corazón de Ari. Es lo mismo. Al darle, pues le enamoras y va hacia ti, pues durante 2 segundos, ralentizado, pero va hacia ti. Y reduce un 35% de resistencia mágica. Por eso mismo es muy importante empezar con la W, ¿vale? Hay mucha gente que la W se la guarda mucho y tal. Lo importante es empezar con la W, pero por eso mismo. Porque pensar que la E es daño AP, la ulti es daño AP y la Q es daño AP. Si le metéis la W primera, le reducís mucho la resistencia mágica y entonces, que es durante 4 segundos, y en 4 segundos le puedes meter muchas Qs, una E y a lo mejor hasta una ulti. Por eso mismo es un campeón muy de boost, sobre todo por el tema del corazoncito. Y contra monstruos de la jungla, pues hechiza durante 4 segundos y inflige más daño, ¿vale? Cuanto más AP, pues más daño. Ni más ni menos. Ahora os explico un poco en jungla, pero vamos. Lo importante con Evelyn, que es, por ejemplo, hechizas el objetivo. Si yo ahora le doy al objetivo sin tener el corazón lleno, lo único que hago es ralentizarle, ¿vale? Ni más ni menos. Bueno, ralentizarle. Además de ralentizarle, conseguir el costo de mana, ¿vale? Recupera su costo de mana. ¿Qué pasa? Que si yo le tiro el corazón y se llena el corazón y le golpeo, entonces le enamoro. Y durante ese rato, ¿ves? Hechizado ponía ahí. No sé si lo habéis visto bien, vamos a hacerlo otra vez. ¿Veis el corazón ese rojo que es el aquí? ¿Ves? Está hechizada, esta unidad no puede atacar. Ha sido hechizada y debe avanzar hacia mí. Ni más ni menos. Así que a la hora de gankear, ¿qué se suele hacer? Pues se tira la W, se intenta que se cargue el corazón entero y lo rompes. Y entonces al romperlo con una habilidad un básico, pues le enamoras, le hechizas y entonces es como una provocación. Y entonces como no puede atacar ni usar summoner ni nada en ese momento, pues le jodes la puta vida. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que a lo mejor tira la W y claro, el enemigo como ve el corazón se intenta mover para esquivarte, por ejemplo, el látigo. El látigo tiene mucho rango, pero ¿qué pasa con el látigo? Que si no lo das, pues te jode un poco. Que la parte buena es que aunque falles el látigo, puedes dar con la púa. Así que es bastante fácil, digamos, dar con el corazón, por así decirlo, ¿vale? Pero como os he dicho, ¿vale? Podéis siempre tirar el corazón y rápidamente el tema de la Q y ya está. Pero os aconsejo tirar el corazón y mantener el corazón a que se llene. Cuando se llene ya entonces le tiréis habilidades, le enamoráis y entonces os aprovecháis ahí y dais de hostias a mansalva, ¿vale? Entre básicos y Qs. Que los combos os diré más o menos qué básico combo, bueno, qué combos son los más efectivos, ¿vale? Porque sí que es verdad que mientras tiras Q si es, y hago una E por ahí, también puedes tirar una QE, que es como una especie de cancelación de animación, y lo mismo pasa con los básicos, ¿vale? Mientras te mueves con la Q, porque lo bueno de la Q, como habéis visto, es el látigo, pero luego las púas, ¿ves? Me estoy moviendo y le voy dando la Q. Las tres púas de después las puedes lanzar estándote moviendo, ¿vale? Y además tiene bastante rango, parece que no, pero mira, tiene todo este rango. Que era que no, joder, se nota bastante. Y bueno, más y con la del latigazo potenciado. Evelyn azota a un enemigo, lo que inflige 115 más 3% de daño mágico según la vida máxima, ¿vale? Según la barra de vida que tengas.
Y Evelyn obtiene 30% de velocidad de movimiento durante 2 segundos, ¿vale? Así que si das con la E, corres un poco más. Bueno, un poco más bastante, que coño, durante 2 segundos. Cosa que viene bastante bien. Entrar en sombra demoníaca, o sea, sí, entrar en la pasiva. Reinicia el enfriamiento de esta habilidad y lo potencia. Cuando esta habilidad está potenciada, Evelyn se desliza hacia el objetivo e inflige 175 más un 4% de daño mágico según la vida máxima de su objetivo y a todo lo que atraviese, o sea, sé. Yo ahora estoy en camuflaje, ¿vale? Si yo tiro la E, para empezar, este es el rango de la E. Vamos a quitarle las marcas de la E para que lo veáis. Bueno, y el de la R también, para que lo veáis luego. Este es el rango de la E, ¿vale? Tampoco es que sea mucho, pero bueno, tú te acercas al enemigo y digamos que pegas una especie como de salto. Aquí, por ejemplo, quitamos 147. Bueno, lo otro es por el electrocutar. ¿Qué pasa? Que si estamos en camuflaje, bueno, si estamos en invisible, con la pasiva, vamos, entonces quitamos más con la E. Por eso mismo, lo que se suele hacer es, mientras estás camuflado, lo que se suele hacer, ¿vale? Es uno de los combos. Es tú tiras la W, metes el corazón, en cuanto se vaya a meter el corazón, das con la E, que hace bastante daño, y luego ya empiezas a dar con las Qs, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que la E es una habilidad que no se falla. Por eso mismo mucha gente, yo incluido, suelo iniciar con el tema de la Q, ¿vale? Porque si das con la Q, si tú tiras el corazón y consigues dar con la Q, ya entonces le enamoras, le empiezas a dar de hostias y entre las hostias que le das, pues le puedes meter una E, ¿vale? Así que es lo bueno que tiene. Y luego, pues, quieras que no, con la E metes un huevo y encima corres un huevo también. Así que al tirar la E te es mucho más fácil ir con las Q porque mira lo que corréis. Es que al lanzar una E se nota muchísimo. Lo de la velocidad esa de ataque es que mirad cómo corre. Parece una tontería, pero corre muchísimo. Mirad en estadísticas. 380 de velocidad de movimiento en oculto. Tiramos esto. 468. Habéis visto lo que aumenta en un momento. Y ahora ya 370. Aumenta un huevo el tema de velocidad de movimiento. Así que utilizar la E con cabeza. Evidentemente se suele utilizar la Q con la E en plan para cancelar animaciones, ¿vale? O entre básicos. Y luego vamos con la ulti, ¿vale? Hacedora de viudas. Evelyn libre su energía demoníaca, inflige mucho daño y se vuelve inalcanzable y se teletransporta hacia atrás. Inflige 389 de daño mágico, cuanto más AP, más daño tenéis, que aumenta hasta 932 contra enemigos con menos del 30% de vida. O sea, si el enemigo tiene menos del 30% de su vida máxima, tu ulti hace más daño. Por eso mismo la ulti se suele utilizar justo para las hitear. Bueno, para intentar rematar al campeón enemigo, porque es cuando ya le queda muy poco vida. Tú le metes la W, le metes a lo mejor las Qs, alguna E, algún básico tal, y cuando veas que le vas a matar, tiras una ulti y pum, y le rematas. La ulti en sí tiene todo este rango, ¿vale? El rango del abanico que está abierto es el rango de efecto que tiene, o sea, se puedes dar a varios objetivos a la vez, siempre y cuando estén dentro de ese abanico. Y lo que veis aquí, esta zona de abajo, es que no puedo moverlo bien, pero la zona esa que veis con el circulito chiquitito es hacia donde te vas a ir, ¿vale? Si yo tiro la ulti mirando con el clic hacia la derecha, pues pega la hostia basta esta de la ulti, y entonces pega un salto hacia atrás. ¿Qué es lo bueno de esto? Truco, puedes saltar paredes. Si yo, por ejemplo, estoy aquí y tiro la ulti, me teletransporto detrás de esta pared, ¿vale? Por eso mismo se utiliza mucho a la hora de hacer varón y demás, que ahora comentaré. Pero bueno, lo importante aquí de la ulti es, tú estás cerca, tiras la ulti, pum, y das a todos a la vez. ¿Qué pasa? Que si tienen menos del 30% de vida, hace bastante daño. Así que mira, vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, este tiene muy poco daño, ¿ves? A este le hacíamos 900 de daño, es un puto canteo. Pues ahora mismo Evelyn, además de que no es tan con campeón, bueno, una campeona muy complicada, tiene un boost de la puta hostia. Vale, así que lo que os decía, ¿vale? Es tan simple como a lo mejor tú inicias con el tema del W, esperas a que se en el corazón, intenta dar con el látigo, luego a lo mejor te lanzas con una E, sigues dando con las Qs, evidentemente, siempre intenta utilizar las tres púas, ¿vale? Después de la Q, entre medias, pues alguna E viene bien para conseguir velocidad de movimiento. Y entonces tiras la R justo al final para rematar, ¿vale? Y entonces te vas hacia atrás y ya está. Esto se puede utilizar también para divear. Divear es cuando tú te metes bajo torre para matar a un enemigo. Si el enemigo está ahí, a lo mejor le tiras el corazón, esperas a que vaya apareciendo, le tiras el látigo, le das una E, le sigues dando con las púas y justo cuando vayas a morir tiras una buena R, pum, y te teletransportas. ¿Qué es lo bueno? Que mientras se esté teletransportando, si te vas a comer un básico en una torre, no te lo comes. ¿Veis ahí que la torre me iba a lanzar un básico? Vamos a hacer la prueba. ¿Ves? Ese básico que venía hacia mí al tirar mi ulti no me lo he comido, ¿vale? Es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Y lo mismo pasa si os tiran, yo que sé, alguna habilidad como la Q de 3 y tal, y justo te va a dar, pues si tiras la ulti, ¡juá! Digamos que no te hace efecto, por así decirlo. Así que os aconsejo eso, usar la ulti con cabeza, no solo para hacer daño, muchas veces para escapar. Yo muchas veces utilizo la ulti incluso para escapar, ¿no? Porque veo que no puedo y ¡pa! Tiro la ulti a tomar por culo.
Sí que es verdad que la ulti es mejor utilizarla de manera agresiva. Luego los combos, hay muchos combos con el tema del flash, por ejemplo. El tema del corazón piensa que dice, no, Evelyn está cerca, pero a lo mejor haces flash Q y no se lo esperan y ya se ha comido el corazón entero y tu habilidad y a tomar por culo. Luego le lanzas una ulti y a chuparla. ¿Qué pasa? Que otro con el flash lo mismo se puede hacer con el tema de la E. En plan, como tiene un poquito de rango, lanzas la E y luego ya te pones a dar de hostias, ¿vale? Por ejemplo, yo os aconsejo quitar el Smartcast. Y entonces, ¿qué pasa? Que haces flash E y al momento ya le das y ya le has enamorado y entonces ya le empiezas a dar básicos y Qs. Otro pequeño consejo que os puedo dar es, como la E os da velocidad de movimiento, ¿vale? Cuando el enemigo esté enamorado, provocado, intentar guardaros la E, darle con la Q mucho y cuando justo se le acabe el enamoramiento le das con la E. ¿Por qué? Porque si el enemigo justamente después del enamoramiento intenta escaparse con un fantasmal o con un flash o algo así, si tú le metes la E tienes velocidad de movimiento y entonces a lo mejor te es mucho más fácil llegar a él. Pero aún así, bueno, se suele utilizar el combo entero, ¿vale? En plan, se intentan tirar la W primero para reducir la resistencia mágica, como leímos aquí. Y una vez reducida su resistencia mágica, todo el AP que le metas va a ser mayor. Así que todas tus Qs, toda tu E que puedas y al final la ulti, ¿vale? Y deleteo. Evidentemente el típico flash es el de... El típico combo también es el de hacer flash ulti, ¿vale? Si a lo mejor te interesa meterte rápido y salirte rápido porque no tienes vida y se están haciendo varón o tal y quieres robarlo, siempre puedes hacer esto y un smite, ¿vale? Porque te da tiempo de sobra, como tarda un rato en teletransportarse, como habéis visto, hace la mierda esa, la voz esa y luego vuelve, digamos que puedes tirar un smite. A ver, vamos a hacer aquí la prueba. Es el varón, pero bueno. Vale, a ver, imaginaos que estamos aquí. Pues a lo mejor podemos hacer esto, una ulti y el smite, ¿no? Vale, ahí lo he hecho mal, pero... Prima, uy, la alarma. Vale, pero imaginaos que a lo mejor estéis aquí y ves, tiréis la ulti y el smite. Entonces le quitáis 1000 de daño al varón y a lo mejor le quitáis, pues yo que sé, dependiendo del nivel. También es que no tengo ítems. Bueno, pero en late game a lo mejor le terminas haciendo un huevo de daño. Por eso con Evelyn puedes incluso llegar a robar objetivos. Y ya no es solo con el flash, sino usando la fruta. A lo mejor usas la fruta, tiras el smite, la ulti y a tomar por culo, ¿no? O haces esto, le empiezas a dar también de hostias para meterle un burst a la hostia y entonces tiras de ahí la ulti. Y lo mismo pasa si el enemigo se está haciendo el varón, ¿vale? Como nos ven en este caso, a no ser que te hagan un ping por aquí, que entonces ya os han visto. Pues si no ven, pues activas. Yo, por ejemplo, lo que os suelo recomendar es, si hay varios enemigos, vas a poner aquí enemigo de prácticas, aquí mismo, yo que sé cómo se suelen posicionar, más o menos, y entonces a lo mejor le metes la W a uno, y luego lo que puedes hacer es tan simple como a lo mejor el flash y ulti, y así ya digamos que a uno le enamoras, inicias y... Quieras que no le jodes un poco el tema al varón. Pero bueno, eso ya es dependiendo de la situación en la que te encuentres. Porque tampoco te vas a meter contra tres que son full tanques. Evidentemente, porque como te pillan están muertos. Lo que le jode a Evelyn es el tema del CC. Y bueno, ahora vamos a ir con el tema de la ruta de jungla, ¿vale? Que esto mucha gente me lo termina preguntando a la hora de ir jungla. Evelyn lo que suele hacerse es, empieza por el tema del blue, ¿vale? Se empieza a hacer el blue, tal, empieza a dar de hostia, no sé qué. Y se va moviendo. Siempre intentad moveros con Evelyn, ¿vale? En plan, digamos que el blue... Intentad que os dé todos los básicos menos posibles. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que cuando tiene esta poca vida más o menos, se suele usar la Q con el sapo y te haces a los dos a la vez, ¿vale? ¿Eso para qué sirve? Para ganar unos milisegundos. Tampoco es que... Bueno, unos segundos y más. Tampoco es que se note mucho, pero a lo mejor ganas dos segundos. Parece una tontería, pero oye, todo lo que sea ganar tiempo, pues de puta madre. Y evidentemente siempre intenta irte moviendo con Evelyn, ¿vale? Vale, ahí la Q la tira de puta pena, pero es eso, ¿vale? ¿Qué se suele hacer con Evelyn? Se suele empezar, hay varios tipos de ruta, por así decirlo. Se suele empezar haciéndose el blue, luego el sapo junto con el blue aquí, como os he dicho, lo vas apartando, pasa como con Fiddlesticks, ¿vale? Lo vas apartando, lo juntas al sapo y os hacéis los dos a la vez rápidamente. Siempre y cuando al blue le quede poca vida, porque si no se buguea y vuelve a aquí, y entonces ya estás jodido. Luego el tema de los lobos, ¿vale? Se suelen hacer los lobos. ¿Y qué es lo bueno de Evelyn? Como os leí en la pasiva, regenera mucha vida cuando tiene 600 y pico de vida o tal. A los primeros niveles suelen ser 300 y algo. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a estar jodida en jungla con Evelyn, empieza a regenerarse vida. Y gracias al smite que recuperas vida, pues te mantienes. Luego se suele hacer los picuchillos, lo que os dije. Se suele a lo mejor meter el corazón al grande y entonces empieza a dar de hostias, ¿vale? Os aconsejo hacerlo los picuchillos pequeños antes. Ahora porque soy nivel 18 y me he hecho al grande en 0, pero lo mejor es haceros en los picuchillos. Y de ahí a lo mejor te puedes hacer el re perfectamente y luego ya el bicho de río. Pensad que los bichos de río aparecen en el minuto 3.20, ¿vale? Así que más o menos cuando vaya a ser el minuto 3.20 os hacéis el bicho de río. Por ejemplo, si habéis empezado en el blue, se suele hacer con Evelyn da tiempo el sapo, los lobos y luego puedes hacerte incluso los picuchillos o el propio red antes que los picuchillos.
Y después irte al río a hacerte el bicho de... De río, el bichito este, no sé cómo coño se llamaba, el que se mueve que no hace nada. ¿Por qué? Porque además de que no se mueve una mierda y no te hace daño, recuperas, vas recuperando vida, recuperas más vida aún cuando lo terminas matando, y encima te da más el de oro y de experiencia, cosa que viene bastante bien para ser jungla, y encima das visión del río. Por otro lugar, se puede empezar o bien por el blue o también se puede empezar por el red, ¿vale? Hay muchas Evelyn que empiezan por el red, de ahí se hacen los bichos estos de aquí, luego los picuchillos y de ahí se van ya directamente al blue o al bicho de río, ¿vale? Eso dependiendo del timing y de lo bien que farmes, ¿vale? Si sabes moverte bien con Evelyn y sabes farmear bien y te da buenas Qs y tal, pues te puedes hacer los campeones tan rápido como para que te dé tiempo a hacerte el blue y luego el bicho de río. Hay gente que se lo hace de manera lenta y tal y a lo mejor, pues yo que sé, mientras está haciendo el blue ya salió el bicho de río. Aún así, a veces, bueno, también tenéis que tener en cuenta el equipo enemigo, el jungla enemigo más bien. Imaginaos que nos toca contra un Lee Sin. Lee Sin nunca empieza en el blue, empieza siempre en el red, porque le viene bastante bien por el tema pasiva de los básicos. Si tú sabes que va a empezar en el red, a ver, siempre puedes decir al top que guarde su red para más o menos por aquí, que lo guarde o algo, para ver al propio Lee Sin, ¿no? Pero vamos, lo que puedes hacer es perfectamente, si sabes que lo va a empezar en el red, te puedes hacer el blue y luego irte hasta su jungla para hacerte su blue. ¿Qué pasa? Que su blue suele estar guardeado, pero en elos bajos la gente no suele guardear, así que bueno, así puedes hacer un poco de counter jungle. Y sobre todo ya cuando seas nivel 6, como tienes camuflaje, intenta gankear muchísimo las líneas, ¿vale? Entrar en casi por cualquier posición, evidentemente el de mid suele poner un ping aquí. Suele tener siempre un ping, ¿vale? O aquí mismo. Así que tened cuidado a la hora de meteros. Lo bueno de Evelyn que es que si tu aliado está aquí, el enemigo está aquí, te puedes meter incluso por línea con dos pares de cojones sin que el enemigo entre en el circulito. A lo mejor hacer aquí por algo así y de repente para empezar a darle de hostias. O siempre puedes entrar por detrás. Es lo bueno que tiene Evelyn, ¿vale? Pero eso es cuando tienes camuflaje a partir de nivel 6. Por ello mismo te puedes meter en su jungla enemiga y demás. Otro pequeño truco, ¿cuál es? Vale, imaginas, bueno... Este es el bicho, el escurridizo, coño, no me salía el nombre. Mira, vas a teletransportarnos, qué coño. Si vosotros empecéis en base, ¿vale? Nivel 1, empecéis en base y justo salís. Yo os aconsejo llevar el Totem Guardián e iros hasta aquí, ¿vale? Andando, ¿eh? Iros hasta exactamente esta zona. Entráis evidentemente por aquí. Veis por aquí y entonces lo que hacéis es guardear esta zona. Y rápidamente vaqueáis, ¿vale? A ver, si veis a algún enemigo, pues os metís en esta hierba. Si no veis a ningún enemigo y podéis vaquear cuanto antes, mejor. Entonces, vaqueas y una vez vaquees, pues te pillas esto de aquí, ¿vale? Te pillas la lente del oráculo. ¿Y qué pasa? Con esto, tienes lente del oráculo para, pues eso, para tenerla por si quieres gankear al nivel 2 o al nivel 3, porque Evelyn con el red o con el blue, pues le viene bastante bien, puede llegar a gankear. Ya con tener un CC, que es el corazón, ya puede gankear bastante bien. Además, tiene mucho daño al principio, ¿eh? Aunque parezca que no. Por eso farmea también en jungla. ¿Qué pasa? Que tener este ward te da mucha información, ayudas al de mid, ayudas al jungla, sobre todo a saber dónde está el jungla enemigo. Si el jungla enemigo se pone a hacerse los picuchillos, dice, vale, está ahí. O si ves que pasa por aquí, sí que es verdad que aquí no hay mucha visión, a lo mejor lo puedes meter un poco más hacia adentro el ward y tal, pero bueno, es más que nada por el tema de los picuchillos. Pero bueno, que el jungla intenta gankear a mid por aquí, pues le ves. Que se está haciendo el red, pues más o menos siempre termina haciéndose después los picuchillos, o el bicho este de aquí. Pero eso ya depende, los picuchillos también son bastante importantes, y más siendo a lo mejor un Lee Sin, por ejemplo, que se lo puede hacer perfectamente. O un Maestro Yi se puede hacer los picuchillos de canteo, con la Q es súper fácil. Por eso mismo son cosas a tener en cuenta. Y si el enemigo, por ejemplo, es una Lee, si empieza en el blue, pues se hará la típica ruta de sapo, luego esto, luego a lo mejor los picuchillos, porque se puede hacer la jungla ya sola, puede hacer un full clear de estos, una limpieza total en 0, y entonces la ves. Y quieras que no, esto es información, porque cualquiera que no dura lo suyo. Y es información que te puede venir muy bien, ¿vale? Es un pequeño consejo en jungla. En cuanto al tema de rutas de jungla, ya os las he dicho, ¿vale? Se suele empezar por el blue y luego el sapo, ¿vale? Pero aún así hay gente que suele empezar por el red y luego los bichos estos, dependiendo de la colocación del jungla enemigo. Si le quieres hacer counter jungle o si a lo mejor quieres gankear bot. Si quieres gankear bot, pues a lo mejor te puedes hacer el red, luego los bichos estos y al nivel 2 gankear en bot, meter un buen corazón y a lo mejor hacerte alguna kill. O hacerte el red. De ahí los picuchillos y de ahí a lo mejor ir a mid y gankear al de mid. Eso ya depende de, porque el red en sí ralentiza al enemigo y le quema. Y entonces quieras que no, entre que le ralentizas y le quema, le hacen bastante más burst, le hacen bastante más daño. Pero bueno, esto ya depende de cómo quieras jugar en la partida. Yo sinceramente suelo gankear con Evelyn mucho, sobre todo cuando ya tengo el camuflaje. O sea, sé cuando ya soy nivel 6. Porque hasta que no eres nivel 6 no te camuflas. Tienes lo de sombra demoníaca, pero no estás camuflada. Así que bueno, estos son así pequeños consejos y ahora vamos a ir con el tema de los combos.
Vale, vamos a ir con el primer combo que se suele hacer antes de tener la ulti. Ya sabéis que antes de la ulti no tienes el camuflaje, así que no eres invisible, por lo que no te puedes aprovechar de la invisibilidad. Así que se suele gankear como siempre con la W. ¿Por qué? Porque cuando se llena el corazón y das un básico habilidad, le baja la resistencia mágica y entonces todo daño que sufra después de eso por tus habilidades le quita mucho más. Es un 35% de resistencia mágica, se nota un huevo. Así que ¿qué pasa? Que luego metes una Q con el látigo, intenta no fallar la Q, ¿vale? Y una vez no falle la Q, luego ya es una púa. Y lo bueno es que para saber más o menos la cancelación de animación, se suele meter después de una púa un básico, porque ya estás a melee, ¿vale? Y luego entonces ya se mete la tercera Q, que sería, digamos, la tercera púa. Y entonces ya metes la segunda púa que diga, y entonces metes la E más la última púa. ¿Por qué? Porque hay cancelación de animación. Es lo que os dije antes, por eso mismo el combo este, aprenderoslo muy bien, se entra con el corazón, se da con la Q para enamorar una vez el corazón esté lleno, y entonces metes una Q básico, que se mete muy rápido un Q básico, y luego aprovechas para Q, E, Q. ¿Por qué? Porque entre la Q y la E, como veis, lo vais a ver ahora, lo hace súper rápido, ¿vale? Ahora, ¿ves? Tiras la Q, enamoras y haces, ¿ves? Q, E, Q y lo hace súper rápido. Pero eso suele ser ya con las últimas Qs. Con las últimas dos Qs metes una entre medias y ya está, ¿vale? Este combo a lo mejor pues lo tenéis que practicar un poco en una herramienta de prácticas. Pero yo os aconsejo. ¿Qué pasa? Que después, evidentemente, después de la última Q, lo que se suele hacer es se aprovechan todos los básicos que se puedan. Más o menos, como tienes la velocidad de movimiento de la E que has usado, pues te da tiempo a lo mejor a lanzar una última Q, como veis ahí, y algún que otro básico. Si ves que aún estás a rango, que el enemigo no ha hecho flash y se ha ido a chupar la parla y tal, pues entonces sigues dándole de hostias, ¿vale? Aprovechas y le das algún que otro básico. Todo lo que sea, pues a la hora de gankear, pues si le haces vaquear o le matas incluso, pues casi que mejor. Pero es lo bueno, ¿vale? Lo importante aquí es el tema de meter la W de primeras, el corazoncito, para bajarle la resistencia mágica siempre y cuando el corazón se llene. De ahí ya inicias con el látigo, Q, básico Q, E, Q, ¿vale? Es sobre todo el tema de una Q con púas, un básico y luego la Q con púas segunda y la E más otra púa, ¿vale? Suele ser el combo que se suele utilizar con Evelynn, sobre todo cuando no es nivel 6, cuando no es esta, cuando es el combo más extenso que tiene sin tener el camuflaje. Vamos con otro combo que sería, viene a ser muy parecido, ¿vale? Pero se inicia con la E. Lo que se hace es la W, metes el corazón, ¿vale? Esperas que se llene el corazón, das con una habilidad, con la E por ejemplo al empezar, y así inicias, así no fallas. Y luego ya metes un básico y justo al lanzar un básico, como está el enemigo provocado por el corazón, el látigo no lo fallas, ¿vale? Esto es para la gente que le cueste mucho dar con el látigo de la Q, hay mucha gente que lo falla. Si quieres no fallarlo y crees que te puedes meter a melee, como hace esta Evelynn por ejemplo, pues entonces metes el corazón, esperas que se llene y das con la E. Entonces se enamora sí o sí, porque la E lo único que tienes que hacer es cliquear encima del enemigo, ni más ni menos. Y entonces ya ahí aprovechas, das un básico, mientras das con la E, como se abalanzas hacia el enemigo, te da tiempo a dar un básico y la Q, ¿vale? ¿Por qué? Porque el enemigo está provocado y la Q no la fallas ni de coña, si la fallas crees un tontito. Entonces ya ahí sigues tirando las púas mientras das básicos, ¿vale? Siempre intentar dar algún básico mientras lanzas las púas. Es muy importante. Porque ahí aprovechar la velocidad de movimiento de la propia E para posicionaros, ¿vale? Porque ya sabéis que dura, no sé si eran 4 segundos o 3 segundos más o menos. Entonces aprovechar eso para intentar ganar un poco de terreno. Por eso mismo, con Evelynn se suele poner detrás del enemigo. Si ves que el enemigo se va a intentar escapar hacia su torre, pues te pones más o menos como ha hecho Evelynn hacia detrás suya, ¿vale? Y ni más ni menos, esto es otro combo, ¿vale? Que es fácil de hacer, pero es lo que os he dicho, es para no fallar el tema de la Q. Pero podéis iniciar con la Q, ¿vale? Con la W, con el corazón y luego la Q, pero así no lo falláis. Y os aseguráis de dar todas las habilidades 100%, todas. Luego vamos con otro combo, ¿vale? Que este es el que os comenté las habilidades, que es tiras la W a un enemigo, lanzas flash y la R. Esto se suele utilizar más que nada para reventar a alguien, si se están haciendo algún objetivo o algo por el estilo y hay uno muy débil. Como Evelynn se hace invisible esa mierda, puedes ponerle el corazón y la gente no se suele esperar que hagas flash y ulti. Y la ulti en sí, como el enemigo está bajo de vida, esto se suele hacer cuando el enemigo al que le das con el corazón está bajo de vida. ¿Por qué? Porque si está bajo de vida ya sabéis que con la ulti haces un huevo y un huevazo de daño. Entonces lo que haces es flash ulti, pum, matas a ese, ellos ni te pueden tocar porque ni te han visto ni les ha dado tiempo a reaccionar y entonces son uno menos. Y a lo mejor les puedes robar el varón, en este caso el heraldo, o se terminan yendo los dos porque ya no pueden hacerse heraldo sin él o porque tienen miedo y demás. La cosa es en parte meter un poco de miedo, además de llevarte alguna kill, que coño, algún assist, lo que sea, pero meterles el miedo de estoy yo por aquí, os puedo robar el bicho de jungla. Eso se suele hacer sobre todo cuando el jungla enemigo
Si tú consigues dar con el corazón al jungla enemigo y lo terminas matando con el flash y la ulti, pensad que sus aliados, el enemigo, los aliados del enemigo, no tienen el smite, porque el jungla está muerto. Así que tienes tiempo de sobra para, pues eso, robarles el bicho o similar. Porque tú eres el jungla y ellos no lo tienen porque lo acabas de matar. Entonces, con un simple smite se lo robas. Así que la gente ahí se suele separar y suele decir, vámonos, porque tampoco vamos a cagarla. Así que bueno, para que lo tengáis en cuenta. Luego vamos con otro combo, ¿vale? Que es, metes siempre la W primeras, das con el látigo, tiras una Q, básico QE, Q, y luego la ulti, ¿vale? Es hacer el combo de siempre. Sí que es verdad que puedes meter la E de primeras antes que el látigo, si ves que fallas el látigo, pero vamos, yo os aconsejo cuando tires la W a practicar mucho el tema del látigo. Intentad saber dónde lanzarlo para darlo. Entonces provocas al enemigo, te acercas, le empiezas a lanzar púas, algún básico y tal, y digamos que luego le metes la E otro a... Lo que consiste en esto es en meter el corazón de primeras y luego meter el látigo, todas las púas que puedas, una E entre medias y algún básico si es que puedes, y luego una ulti. Digamos que esto es para meter todo el burst que tiene Evelynn, ya no puedes hacer más. Y si entre media la quieres tirar un smite para hacer un poco más de daño, pues perfecto. Pero en sí esto es para deletear a un enemigo. Vas, prum, le revientas, tiras la ulti y te piras, ¿vale? Y ya te has llevado una kill. Luego hay otro combo, ¿vale? Que este es un combo que sí que es verdad que se me olvidó comentaros a las habilidades. Pensad que la W, si se llena el corazón, tiene efectos adicionales. Pero si no se rellena el corazón, daño le terminas haciendo. Y encima consigues, pues eso, el recuperar maná y demás mierdas. ¿Qué pasa? Que entonces hay un pequeño combo que es justo lanzas el látigo y como el látigo quieras que no, es una habilidad a distancia, pues tarda lo que tarda en llegar el látigo. Si justo lanzas el látigo y activas la W en el enemigo y justo el látigo le golpea, digamos que es como que el corazón nada más aparece, pum, se rompe. Y entonces pues obtienes, no, sí que es verdad que no le provocas al enemigo, pero sí le haces el daño ese y recuperas el maná. Parece una tontería, pero esto está muy bien, sobre todo para aquellos enemigos que tienen están muy bajos de vida y dices, va a ser kill asegurada. Y si no sabes si tienes summoners o no, pues vas de una, ¿vale? Pues eso se suele hacer cuando no estás en camuflaje, porque si no estás camuflada te pueden ver perfectamente. Así que por eso mismo este combo es un combo, pues un truquito, ¿vale? Muy rápido, que es tirar la Q y justo cuando vayas a tirar el látigo, lanzar la W, ping, y le das, ¿vale? Y así al menos le metes más boost. Y luego ya pues le sigues dando con las púas, algún básico y demás, y a lo mejor hasta lo terminas reventando. Y bueno, y que se me había olvidado decir, más que nada es por la ralentización. Ya sabéis que aunque no le enamores, si das con el corazón, aunque no esté lleno, además de recuperar mana, también ralentizas al enemigo, ¿vale? Así que por eso mismo digamos que es para hacer un combo muy rápido, pero solo para ralentizar al enemigo, ¿vale? No siempre hace falta enamorarle con la W. Con que le ralentizas con la W, a veces pues te renta más que tener que estar esperando a que el corazón haga... Y luego vamos con el último combo, ¿vale? Que en sí es lo que os dije, ¿vale? Activas la W, pero aquí utilizas la R para meterte. Esto se suele utilizar, por ejemplo, cuando hay una pared de por medio y no llegas al enemigo. Y ves y que ese enemigo está muerto. Imagínate que tú no tienes el flash. Entonces le metes el corazón y cuando se activa el corazón la gente no se espera que tires la ulti para matar a ese enemigo. Es una de qué cojones está haciendo esta Evelynn. Se esperan un flash, pero si tú no tienes flash perfectamente, puedes tirar la ulti, atravesar la pared y darle de hostias. Y entonces ya le metes todo el burst, todas las Qs que puedas, todos los básicos y la E. Evidentemente la E ya sabéis que como da velocidad de ataque, pues velocidad de movimiento que llega a aprovecharla bien. Pero esto se utiliza más que nada para eso, ¿vale? O por si estás en medio de una teamfight, imagínate que justamente esa Evelynn está contra varios. Y detrás tuya hay alguien bajo de vida. O similar, o incluso delante suya. Imaginaos que tú estás peleando. Y delante o muy separado hay alguien con bajo de vida. Pues lo que puedes hacer es la ulti inversa para llegar antes al aliado que está. Bueno, al enemigo que diga que está débil. Le tiras todo a él y te piras. ¿Vale? Por eso mismo la ulti se puede utilizar de manera agresiva y de manera defensiva también. Así que bueno, este es otro pequeño consejo. Podéis usar la ulti, como os dije, para saltar paredes, o de manera defensiva para escapar, o de manera agresiva para entrar, robar varones y tal, o para. A llegar antes a un enemigo y matarlo, si le queda poca vida. Pero eso ya para gustos colores, ¿vale? La ulti ya no es solo el daño que haga, sino el desplazamiento que hace. Así salta paredes y esas mierdas. Espero que, bueno, con estos combos os haya quedado un poco más claro cómo usar a Evelynn y los truquitos. Yo os aconsejo que os metáis en herramientas de práctica y cojáis todos estos combos, ¿vale? Los apuntéis y los practiquéis uno a uno. Al final, pues, os podéis llegar a hacer mains Evelynn. Y opino que Evelynn está muy rota en meta actual, así que usarla porque es una campeona muy, muy, muy completa. Y todo campeón que salga invisible y sea jungla, cuidadito. Y además es muy buena haciendo diveando. Y haciendo counter jungle, robando jungla enemiga. Así que aprovechad lo bueno que tiene Evelynn.
Y así es como se le maximiza las habilidades a Evelynn, ¿vale? Se le suele maximizar el tema de la Q, de ahí la E y por último la W. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Se suele subir al nivel 1 la Q porque es lo que necesitas para farmear, te vas moviendo, vas lanzando púas y tal y el látigo y perfecto. Y así el bufo o la jungla en sí no te hace mucho daño. De ahí la W porque después de hacerte un bufo, ya sea el blue o el red, dependiendo de dónde empieces, pues entonces el corazón es muy importante porque provocas al enemigo y encima le enamoras durante más tiempo, porque ya sabéis que a la jungla le enamora más tiempo que a los campeones, son 2 segundos más creo. Y encima, bueno, le reduce, digamos que le haces más daño, que diga. Porque lo de la resistencia mágica sirve con campeones, pero lo de hacer más daño sirve con el tema de los campamentos, sobre todo. Así que aprovechad la W para eso. Se lo metís al bicho grande, que os hacéis los picuchillos, el corazoncito al grande, le provocáis y os vais haciendo los pequeños, ¿vale? Y así el grande no os ataca y, bueno, y no sufrís tanto. Y como Evelynn tiene daño en área, gracias a la Q puedes irte moviendo y dar a todos los pollitos a la vez, ¿vale? Luego la E ya sabéis. La tercera habilidad, que suele ser pues para meter más daño aún, y encima pues bueno, consigues velocidad de movimiento y te puede ser más fácil pues el moverte entre la jungla y tal mientras das con las púas. Pero se maximiza la Q porque es el principal daño de Evelynn, y luego la E porque también es el principal daño de Evelynn, es una habilidad muy importante. A la hora de meter el burst, la E es la hostia. Y evidentemente la R, pues siempre que podáis, evidentemente. Y pues nada más, chicos, hasta aquí la guía. Espero que hayáis aprendido algo, ha sido todo un placer, ¿vale? Ya os he comentado, yo creo que es una guía bastante extensa. Ya sabéis que el tema de las runas y los objetos y los counter incluso lo comentaré en otra guía, ¿vale? De la propia Evelynn. Ya os comenté al principio que voy a hacer las guías divididas, ¿vale? Una habilidades y combos y en otra ya runas y objetos, ¿vale? Y counters y demás. Porque es lo que más suele cambiar. Así que bueno, ya cuando cambien runas y los objetos de Evelynn o tal, o descubra algo nuevo o mejor para ella, pues actualizaré esa guía. Y no solo, y la de habilidades y combos seguirá sirviendo. Por eso mismo hago esto. Yo creo que es buena idea y pues nada, dejadme en los comentarios qué os ha parecido este tipo de guía así en plan partida, ¿vale? Ya cuando suban las runas y los objetos, pues podréis analizar las dos guías y decir si os parece mejor o peor. Y pues nada más, chicos, un placer. Y hasta el siguiente.